Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este capítulo de Café ETL, donde vamos a conversar sobre crimen organizado. Ya lo hicimos en capítulos anteriores con el fiscal regional, ahora lo vamos a hacer con Andrés Ríos Quirós, prefecto y jefe de la Prefectura Provincial de Antofagasta. ¿Cómo está, prefecto? Hola, sí, muy buenos días. Y bueno, muchas gracias a ti, bueno, y a todos los televidentes que nos están viendo por este momento. Prefecto, a ver, vamos por partes. Sí. Para diferenciar la labor de las distintas instituciones que atacan el crimen organizado. Una, ¿cuál es la labor de la Fiscalía? ¿Cuál es la labor de la PDI en esa cadena? Bueno, esencialmente y conforme a nuestra ley orgánica, la 2460, dispone que nuestra función esencial es investigar los delitos. Efectivamente, nosotros actuamos como auxiliares del Ministerio de Justicia en la labor de poder investigar los delitos y poder apoyarlo a ellos en lo que es la persecución penal de estos. Conversábamos antes de partir, usted, Quillotano, región de Valparaíso, digamos, pasó por varias regiones, estuvo acá en Antofagasta, ahora vuelve a Antofagasta. ¿Se encontró con un Antofagasta muy distinto en el tema de crimen respecto a la última vez que estuvo acá? Sí, o sea, evidentemente se nota que ha habido un cambio. Bueno, y esto no hay nada que ocultar. Efectivamente, los delitos, a medida que va pasando el tiempo, los delitos van mutando, van cambiando las formas de poder cometerlos. Y obviamente esto sumado a las olas migratorias que hemos tenido durante todos estos últimos años, hemos recibido algo de delitos importados desde otros países y obviamente que llama mucho la atención. Acá cuando uno se imagina inmediatamente cuando se investiga un crimen, un poco en el inconsciente colectivo, así es ahí. Si es ahí, esta serie norteamericana donde había herramientas que detectaban todo lo habido por haber de la escena de un crimen. En general, en Antofagasta, ¿hay herramientas suficientes para hacer las pericias, falta o a nivel país respecto a otras tecnologías o estamos bien, digamos? Bueno, desde ese punto de vista, como Policía de Investigaciones de Chile, en la región de Antofagasta, contamos con dos prefecturas. Bueno, una la que tiene jurisdicción en toda la provincia de Antofagasta, incluida la provincia de Tocopilla y todas las comunas obviamente pertenecientes a estas provincias. Y por otra parte también tenemos la provincia de Loa, donde tenemos también una prefectura con unidad especializada. Últimamente en esa prefectura ya atendió las características de los delitos, se conformó un grupo especial investigativo de homicidios, los cuales han tenido muy buenos resultados. Lo que respecta, bueno, y además también señalar que en Calama, en la provincia de Loa, también tenemos una brigada especializada de robos, una brigada de investigación criminal y además una brigada investigadora de robos. Y también contamos con un departamento de migración y policía internacional que son los encargados en este caso realizar el control migratorio de la zona fronteriza. Lo que respecta a Antofagasta, bueno, contamos con una prefectura provincial de la cual estoy al mando. También contamos con unidades especializadas, entre las cuales destacan las brigadas investigadoras de robos, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, que también han tenido muy buenos resultados durante este último tiempo. También contamos con Brigada Antinarcóticos y últimamente también se están activando aquí y a nivel nacional, las Brigadas de Lavado Activo, que también son sumamente importantes para combatir el crimen organizado. Viéndolo desde la lógica que en definitiva queremos y se pretende en definitiva quitar el poder económico a todas estas organizaciones para que en definitiva puedan seguir operando. Esa tecnología, sin entrar en detalle para no avisarle a los delincuentes, digamos, pero hay una particularidad y lo conversábamos acá la otra vez con el fiscal regional. Me decía, el avance de la tecnología también va de la mano de lo que hacen los criminales, o los criminales también producen avances tecnológicos. Hay ejemplos, me planteaba, que, por ejemplo, hay veces que ya la transacción no es ni en dinero ni en cuentas oficiales bancarias, sino que eventualmente también criptomonedas, que es un debate que hay a nivel mundial de cómo regularlo. Sí, bueno, eventualmente hemos observado algunas tendencias, y no tan solo aquí, sino que a nivel nacional, que efectivamente organizaciones criminales, bueno, y no solamente las dedicadas al narcotráfico, dedicadas a la trata de personas, al tráfico de migrantes, sino que también dedicadas a las estafas de muchas organizaciones, y lo he visto a nivel internacional además,
que utilizan una especie de call center donde uh-huh. engañan, mandan mensajes, obviamente, para poder, con programas destinados a poder obtener el control de sus equipos electrónicos. Y en definitiva, de esa forma pueden llegar a tener acceso a sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, e inclusive hasta tener el poder y el control de las cuentas de Bitcoin donde mantienen algunas personas mantienen algunos valores. ¿Y se ha detectado hasta ahora en Antofagasta que el pago entre bandas criminales se haga con criptomonedas? Hasta el momento no tengo esa información. Ya, hasta el momento no, pero no descartamos que pudiese ser. O sea, claro. De hecho, hemos visto que muchas de las organizaciones criminales en las cuales hemos desbaratado o hemos desarticulado en coordinación con el Ministerio Público, ha sido muy poca, y llama la atención, ha sido muy poco el dinero incautado. Entonces, no descartamos que pudiesen estar teniendo algún tipo de relación con obviamente con todas estas plataformas digitales y de criptomonedas. Porque antiguamente, no es que seamos muy viejos, digamos, pero antiguamente uno recordaba que siempre los golpes policiales iban asociados a un decomiso de armas, pero también dinero, en efectivo se manejaba. Exactamente, la plata. Antiguamente era muy frecuente. Claro, esa es guardar la plata bajo el colchón, digamos. Claro. Eso ya no están así. Lo quiero llevar a un caso que fue un operativo gigante que vimos acá, que fue para capturar a la banda de Satanás. Ya, digamos, perfecto. Que fueron los campamentos Géminis 2, si no mal recuerdo. ¿Cuánto tiempo tardó la logística? Porque nosotros, yo recuerdo, por nosotros los ciudadanos, digamos, vimos helicóptero, vimos un muy fuerte contingente policial, sí. Muy fuerte. Además, la señal de que además vino el fiscal nacional a dicho operativo. Sí, exactamente. ¿Cuánto tiempo tarda organizar un operativo de esas dimensiones y cuáles son las dificultades, obstáculos que se deben sortear? Ya, sí, mira, perfectamente, ese caso lo abordé cuando llegué yo acá en febrero de dijeron de este bienvenido, año. Toma, sí, Satanás. Sí, aquí tienes sí. La verdad que efectivamente, y viéndolo desde el punto de vista de la seguridad de las personas, obviamente de nuestros funcionarios, y obviamente de las personas que están insertas en los lugares donde se van a producir estos procedimientos, es muy importante planificarlos desde el minuto cero. Ya. Porque, y eso, en definitiva, toma tiempo coordinar, obviamente, con las distintas unidades, porque en definitiva necesitamos coordinar con unidades de la macro zona norte y otras unidades, para efectos de, por ejemplo, de este procedimiento. ¿No eran solamente de acá de Antofagasta? No solamente de Antofagasta, de casi todo Chile. Tuvimos que mover mucha gente de otras zonas del país, alrededor de un poquito más de 300 funcionarios, para poder irrumpir solamente en ese campamento. Bueno, y esa es la tónica en la cual se da en la mayoría de estos procedimientos masivos, que le llaman, o son irrupciones masivas que la gente le llama, y que obviamente necesitamos reforzar estos procedimientos, obviamente desde el punto de vista de la seguridad, y obviamente para tener ser efectivos en el mismo. Ahora, acá se logró desbaratar, según entiendo, digamos, a prácticamente toda la banda. Sí. Que me parece que hay dos personas que faltarían, pero en definitiva se logró detener en tres procedimientos, se logró detener al líder de la banda y obviamente a las personas que le cooperaban directamente en el control del territorio. Obviamente, las características, tú me hacías la pregunta de cuáles eran las características y las dificultades que tenemos. Claramente son el sector, el terreno físico, obviamente, que es muy irregular. Bueno, no sé si tú conoces el sector de la toma. No, más arriba no. Nosotros le hemos llamado que en definitiva, atendiendo las condiciones del terreno, a las condiciones de cómo están conformadas estas tomas, se han casi favelizados, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, es como muy difícil poder acceder de forma oportuna. Inclusive, en algunas no, tú no puedes llegar en vehículo hasta el lugar mismo. Tienes que hacer, no sé, dejar el vehículo abajo en una planta y después subir caminando a estos sectores. No hay pasaje, no hay dirección, las casas no tienen número. Entonces es difícil desde el punto de vista de la erupción y asimismo es mucho más difícil desde el punto de vista de la investigación, porque hay que hacer vigilancia, obviamente dentro de las de todas las herramientas que obviamente la ley nos otorga para poder investigar este tipo de delitos.
Dentro está la vigilancia, observaciones que tenemos que realizar, ya pueda que se puedan hacer de forma estacionaria o estática a través de recursos humanos o tecnológicos como drones. Pero en definitiva se aplican muchas técnicas que obviamente con el objeto de poder dar y tener buenos resultados. Sí, porque hay que decirle a la gente, no es que llegaron como a la pesca milagrosa, digamos, a ver a quién agarraban. No, ustedes fueron directamente a las casas donde ya previamente habían identificado estaban estas personas y en el horario que estaban en la casa. Exactamente, o sea, de hecho hubo un trabajo previo y coordinado con el Ministerio Público para efectos de poder identificar a estas personas y al mismo tiempo, más aparte de identificarlas, poder establecer cuáles eran las actividades ilícitas que estos cometían. Ellos, dentro de todo lo que llamó la atención, y que yo no recuerdo ahora, yo igual es bueno conversarlo directamente con ustedes porque ustedes a veces ven cosas que uno se sorprende, digamos, pero una de las cosas que llamó la atención mediáticamente fue que además que había una casa de tortura. Bueno, sí, había, no, es parte del proceso sí. Investigativo y la verdad preferiría no andar en eso. Pero es un factor importante dentro de la investigación, digamos. Sí, es que efectivamente, bueno, lo que quiero decir que en definitiva todo lo que se realizó todavía está en proceso investigativo sí. Y en realidad para no entorpecer el curso de la investigación preferiría evitar detalles. Oiga, si a alguien le dicen Satanás es porque es malo, digamos, pero... ¿Cuál era el perfil en general que tenían estos criminales que fueron detenidos? ¿Eran de extremada violencia? ¿Eran de...? ¿Cuál es un común denominador que usted puede observar, independiente que esto no afecte a la investigación, pero usted sabe que estos criminales son evidentemente más bravos, digamos? O sea, bueno, a grandes rasgos lo que puedo señalar respecto a ese procedimiento es que efectivamente, bueno, eran sujetos que estaban acostumbrados a utilizar la violencia como modo de poder mantener el control territorial del lugar donde ellos estaban operando. Y esto no es nada nuevo, o sea, es una práctica habitual que tienen bandas organizadas, ¿no es cierto?, en el extranjero y en otros países, como por ejemplo en Venezuela o en Colombia, donde estos tipos mantienen el control del territorio a través del uso de la violencia, a través de la comisión de delitos tales como la extorsión o el secuestro, y que obviamente en este tipo de contextos están asociadas al crimen organizado. A mí me llama la atención porque uno que ha visto toda la serie de narcos, de Netflix, digamos, uno tiende a ver, por ejemplo, lo que era Pablo Escobar en Colombia, es que era como la lógica contraria, era su entorno, es decir, donde estaban establecidas las operaciones del narcotráfico en Medellín, le regalaba casa, o sea, no era una postura hostil respecto al entorno donde estaba el negocio, sino que era, no sé, feo decir generosa, pero no era de choque, digamos. Acá no se observa esa misma lógica que en su momento, el año y tanto fue, década atrás, fue la lógica del narco colombiano. Exacto. Bueno, tú tienes toda la razón. Efectivamente existe otra lógica. Y nos llama también mucho la atención, con lo que lo hacíamos al inicio de la entrevista, que nos llama la atención que efectivamente estas personas viven en condiciones totalmente precarias. Hay poco dinero. Bueno, el uso de la fuerza está. La comisión de algunos delitos está, tales como la extorsión, te lo señalaba anteriormente. Están las lesiones graves que producen a través del uso de la violencia, disparos en extremidades para muestras de fuerza, de poder. Y entonces esta figura se da en el contexto general, o sea, no es solamente acá, sino que también ocurre también en otras organizaciones en Latinoamérica y donde en definitiva ellos tratan de tomar el control de estos territorios. Pero nos llama poderosamente la atención que efectivamente uno cuando va a las casas encuentra muchos recursos. Entonces es como extraño. Entonces, pero también es parte de lo que tenemos que investigar y es parte obviamente de lo que debemos establecer. Porque hay que decirlo, uno siempre dice el negocio millonario de la droga, pero cuesta ponerlo en imágenes, en plata arriba de la mesa. Son millones de dólares. O sea, es que en definitiva... Lo que nos llama a esta situación de lo que tú me comentas, efectivamente nos llama a ser un poco más profundo en la investigación y saber y poder establecer y determinar efectivamente cuál
es el porqué de las actividades ilícitas. O sea, más allá de que obviamente, si bien es cierto, estas son organizaciones criminales que no solamente se dedican al tráfico de drogas, o sea, se dedican a la extorsión, se dedican en algunos casos a la trata de personas, se dedican en algunos casos al tráfico de migrantes, en otros casos a las amenazas, extorsiones, usurpaciones violentas, como lo vimos en estos casos, donde efectivamente inclusive lucraban, o sea, obligaban a personas que vivían en campamentos, en situación de campamento, las obligaban a salir de sus casas, tomaban posesión de sus casas y en definitiva lo que hacían era cobrar arriendo, eran una especie de brokers, ¿no es cierto?, que estaban dedicados a administrar las propiedades, a administrar el suministro de agua, administrar el suministro de energía eléctrica, toda vez que obviamente estaban... claro que no era formal, pues estaban colgados. Pero en definitiva ellos ejercían, eran como los administradores de los campamentos. Pero es una tónica que no solamente se da ahí, hemos visto que se está dando en otros campamentos y la idea es que obviamente hemos llegado a esos campamentos gracias a la confianza que hemos tenido de la ciudadanía. Mucha gente hemos tenido esa información y obviamente ha sido muy poderosa esa información porque en definitiva nos ha ayudado a poder complementar la información y la investigación que tenemos en pos de llegar a buenos resultados y poder inclusive identificar a las personas que están involucradas en este tipo de actividades. Usted me ayudará a recordar, me parece que nada, tienen que haber sido 2-3 días después, fue otra intervención, pero esta vez, si no mal recuerdo... ¿Quién le pone los nombres a las bandas? ¿Todo esto? Siempre he tenido esa duda. ¿A los operativos? A los operativos, por lo general, son los equipos investigativos. Porque está Satanás, que yo encuentro que fue un acierto en el nombre. Está bueno. Después esto, los piratas. Eso. Pero déjame aclarar un poco. El Satanás, bueno, obviamente... ¿O fuimos la prensa nosotros? Fue la prensa el apodo de Satanás. Pero esa operación, desde el punto de vista policial, se llamó Génesis. Ah, Génesis, sí. Por el nombre del campamento. Claro. Ya. Después vienen los piratas. ¿Cierto? Ya, ese es un procedimiento que adoptó personal de carabineros. Ah, eso es verdad. Ahora, lo que voy es que en general lo que empezamos a detectar es que hay bandas, y esta la pregunta es, ¿bandas que se están disputando hoy día terreno? ¿Se están disputando qué cosa? ¿O el negocio es tan lucrativo que permite la coexistencia hoy día de más de una banda criminal en un territorio de la región? Mira, desde nuestra perspectiva creemos que efectivamente se están disputando el terreno, claramente. O sea, obviamente vemos que hay rivalidades, hay muestras de poder, y hay problemas obviamente entre bandas rivales. Sabemos que hay muchas bandas rivales que están operando en la región, sabemos que hay muchas bandas a través de nuestros socios estratégicos como son los Gendarmería de Chile. Efectivamente sabemos que también hay bandas que pudiesen estar operando al interior de los centros carcelarios como ha sido la tónica, no acá, es decir, esto no es nada nuevo, o sea, esa es una tónica que se da a nivel de toda la región de Latinoamérica, o sea, sin ir más allá, por ejemplo la banda del Tren de Aragua, esa organización obviamente fue una organización creada, ¿no es cierto?, obviamente dentro de un estado, del estado de Aragua, donde efectivamente ellos empezaron a tratar de extorsionar y obviamente hacer secuestros a los que trabajaban en el tren que iba a atravesar todo el estado. Posteriormente, cuando esas personas fueron detenidas y fueron encarceladas, estos tipos empezaron a organizarse desde el interior de la cárcel y fue así donde empezaron a ser adeptos, empezaron a crecer como organización. Entonces, en definitiva, lo mismo, bueno, tenemos el ejemplo que pasó con Ecuador también, obviamente también las organizaciones criminales operaban desde el interior de las cárceles. Entonces, para nosotros también es muy importante poder contar con esa información, tener socios estratégicos dentro de lo que es la lucha contra las organizaciones criminales específicamente. Y respecto a nuestro todo como están conformadas en este caso las organizaciones criminales que deben ser abordadas desde esa perspectiva, de una perspectiva multisectorial, o sea, hay muchas entidades públicas y entidades privadas obviamente que tienen mucho que aportar y mucho que decir dentro de lo que es el combate al crimen organizado. Oiga, perfecto, es buen tema porque yo recuerdo, bueno, todos recordamos, digamos, que en Calama se logró detectar a tiempo un intento de sacar con explosivo una pared para liberar gente, digamos. O sea, cosa que nosotros no estábamos acostumbrados a observar. Las cárceles, ¿qué tan fundamentales son en la operación criminal en general, no en un caso específico, que han sido tanto el foco de atención incluso por parte del gobierno también?
con los inhibidores de señal. ¿Qué es lo que pasa dentro de las cárceles finalmente que ustedes han podido detectar respecto a la relación con el crimen organizado? Bueno, como lo decía anteriormente, el foco, más que estar centrado en las cárceles, tiene que o sea, lo que tenemos que hacer es darle importancia a lo que sucede al interior de las cárceles. Y como te lo señalaba anteriormente, las grandes organizaciones criminales a nivel regional, al menos en Sudamérica, vemos que han tenido organizaciones al interior de las cárceles. Entonces, tampoco no descartamos que eso esté sucediendo acá. Bueno, hay muchos casos anteriormente, dentro de mi experiencia operativa en el área de narcóticos, de antinarcóticos, efectivamente veíamos que organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en la región, en Antofagasta o en Iquique, operaban al interior de las cárceles. Entonces, para nosotros no es nada nuevo, en definitiva, de que estén operando al interior. Sabemos que es así. Pero esto sumado, y vuelvo a reiterar, o sea, sumado a los delitos importados que hemos recibido, sumado obviamente a imputados o personas detenidas que son de nacionalidad extranjera, que están en este momento, están recluidas, obviamente merece un poco de atención, merece obviamente quizás a lo mejor enfocarnos un poco más en lo que dice el tema de poder investigar cuáles son las organizaciones que están operando dentro de los recintos carcelarios. Ahora, en relación de eso, tenemos excelentes relaciones, tenemos algunas mesas de trabajo con Gendarmería, donde específicamente coordinamos este tipo de información, porque en definitiva también viene a apoyar las investigaciones que se llevan en curso y eventualmente podrían generar investigaciones nuevas, ¿no es cierto?, que pudiésemos formalizar ante el Ministerio Público. Acá hay un caso, no para meterse con Gendarmería, pero sí fue un caso que incluso creo que en Antofagasta ocurrió también en Santiago, donde integrantes de estas bandas criminales tenían acceso a las llaves de sus propias esposas, con las cuales estaban amarrados. O sea, ¿cómo se resguarda también? Porque el poder de las bandas criminales dentro de la cárcel no solamente cómo coordinan para afuera, sino que me imagino también respecto a el personal que tiene que interactuar directamente con ellos, digamos. O sea, claramente hay el desafío importante, bueno, para todas las instituciones que estamos en el circuito criminal. El desafío es importante y me parece que también es importante poder tener en consideración que debemos estar atentos, obviamente, al fenómeno de la corrupción. Entonces, es importante que, obviamente, las instituciones estén preparadas, tengan, bueno, de hecho, hablábamos nosotros, cuando hablábamos al inicio, respecto a la figura del contralor regional por parte de la Policía de Investigaciones, que es la figura, obviamente, que está a cargo de poder inhibir cualquier tipo de conducta indebida. Y al mismo tiempo ir mejorando los procesos investigativos, la seguridad de los mismos. Entonces, es importante que también nos enfoquemos también más allá de la seguridad de los procesos y de los procedimientos, también en la seguridad interna, en la seguridad hacia nuestros funcionarios. Yo recuerdo usted, no sé si estaba acá en esa época, en Antofagasta, sino que estaba prestando función a otro lado, pero recuerdo que incluso en su momento, años atrás, no hace mucho, digamos, el narco había infiltrado a la persona que operaba las cámaras de seguridad dentro de el edificio del gobierno, digamos, el dron, quien finalmente fue detectado, digamos, fue detenido y enfrentó un juicio, digamos. A lo que voy es, ¿qué tan poderosas son las redes del crimen organizado que ustedes están observando acá? Porque además tienen dos ventajas ellos, a favor de ellos, digamos. Tienen las armas, como decía Pablo Escobar, plata o plomo. O sea, tienen la plata y tienen el plomo, digamos. ¿Cómo se empieza a prevenir que las redes del narcotráfico, que las redes del crimen organizado empiecen a permear la institución? O sea, desde nuestra perspectiva, y bueno, y sumándome a tus palabras, efectivamente hemos visto que las organizaciones están utilizando mucho las armas. Hemos tenido variedad de incautación de armas, sobre todo muchas armas que si no sin ser a lo mejor armas de fuego reales, son adaptadas para obviamente poder disparar. Pero efectivamente, reitero, o sea, el énfasis y obviamente el desafío en las instituciones para poder evitar la corrupción y que efectivamente el crimen organizado las permee, es el control. El control interno es vital, o sea, partiendo del control primario, el control secundario y el control obviamente de los organismos efectivos que pueda tener cada institución respecto a evitar cualquier tipo de conducta no deseada o improba
y al mismo tiempo poder inhibirla en caso de detectarla. Usted dice un tema súper interesante, perfecto, al principio decía, mira, una cosa es efectivamente el crimen en sí mismo, la otra es la ruta del dinero, que ese ha sido un tema que además ha estado en la palestra pública en discusiones, tanto en procesos legislativos en el Congreso como también en distintos sectores públicos. ¿Qué tantas herramientas se cuentan hoy día en la pericia para hacer la ruta del dinero de estas bandas criminales? ¿Son suficientes también? ¿O también? Sí, bueno, de hecho lo comentábamos que en definitiva la idea es de no... de hecho una de las características principales del crimen organizado es que en definitiva no es que cometa un solo delito. Hay una multiplicidad de delitos involucrados en las ejecuciones ilícitas que produce estas organizaciones. Ahora, dentro de ellas es importante no verlas como un delito en sí, o sea, no verlas necesariamente como el tráfico de drogas, sí, el puro tráfico de drogas, no. O sea, de hecho aquí, por experiencia, nos hemos percatado que efectivamente organizaciones están dedicadas al tráfico de drogas, están dedicadas a la extorsión, como lo señalé anteriormente, sí, dedicadas al tráfico inclusive tráfico de personas, tráfico de migrantes. Entonces es importante darle en el clavo con el poder económico que tienen estas organizaciones, porque en definitiva, claro, podemos hacer procedimientos en contra de drogas, pero las organizaciones van a seguir funcionando. Entonces, en definitiva, nuestra institución está apuntando efectivamente a potenciar el trabajo investigativo destinado a desbaratar desde el punto de vista económico a estas bandas organizadas y hasta al crimen organizado en general. Y de hecho, como lo señalé, está en operación poner en marcha de aquí a corto plazo ya, bueno, entiendo que algunas ya están funcionando, 15 brigadas del lado activo a nivel nacional, para obviamente potenciar el trabajo investigativo que tienen las brigadas antinarcóticas contra el crimen organizado y otras unidades. Es como una empresa, hay que verlo. Exactamente, hay que verlo como una empresa. Atendido obviamente a la multiplicidad de delitos, sí. E inclusive yendo más allá, a lo mejor hay muchas unidades que en el último procedimiento que tú me señalabas, Génesis, hubo un trabajo mancomunado entre el Ministerio Público, entre la Brigada de Homicidio y la Brigada Antinarcótica contra el Crimen Organizado. O sea, ahí nos damos cuenta que efectivamente no vemos de un solo enfoque el delito que se está realizando, sino que necesitamos contar con gente especializada para efectos de poder tener la efectividad y tener buenos resultados. Acá el crimen organizado, si fuera una empresa, ¿trabaja con varias sucursales o es algo que ya está unificado? Porque alguien me comentaba la otra vez que como que es, no sé si es subcontratación, para darle un seguir el ejemplo, digamos, pero ¿no es que una sola haga todo, o sí? O sea, bueno, hemos visto de todo, en realidad. No existe un patrón determinado. Pero sí, efectivamente, sabemos que dentro de las organizaciones criminales, obviamente, y que están asociadas al crimen organizado, tienen establecidas las responsabilidades y, obviamente, deberes que tiene cada integrante. O sea, cosa que si cae uno, el negocio sigue. De hecho, esa es una de las características principales que tiene el crimen organizado, tener establecidos roles propios dentro de la organización. Oiga, uno ha visto harto decomiso. De hecho, yo creo que estamos viendo decomisos gigantes cada 10 días, o al menos públicamente, digamos. Y ahí tengo mi duda. ¿Es porque se aumentó la capacidad para fiscalizar o es porque están traficando mucho más droga de lo que traficaban antes? ¿Cuál es su reflexión? O sea, mi reflexión es que en definitiva nosotros como institución estamos abocados a desarticular las organizaciones criminales que están dedicadas ya sea al narcotráfico y que estén obviamente involucradas dentro del crimen organizado. Si es cierto, podríamos decir que efectivamente, a lo mejor por la cantidad de droga, no sabemos si es mucho, es más control o es más droga. O sea, va a depender de cómo se enfoque, pero en definitiva, como institución estamos focalizados en desarticular estas organizaciones, el tren o la cadena de suministro, porque en estos casos se corta la cadena de suministro, pero en definitiva estamos abocados específicamente a llegar al corazón de las organizaciones y al mismo tiempo, al llegar al corazón de las organizaciones, quitarle el poder económico. Claro. Oiga, perfecto, el corazón de las operaciones las cabezas de las operaciones están acá en Chile, o las que usted le toca observar, o siguen operando desde afuera del país.
Bueno, hemos visto a lo largo del tiempo y de acuerdo a mi experiencia, organizaciones que sí operan acá en Chile y obviamente el crimen organizado que está operando con cabeza en el extranjero, pero no es una tónica que se dé o como una regla que se dé de forma continua, o sea, es relativo. ¿Hacia dónde cree que, por ejemplo, conversábamos el tema del dinero, el lavado del dinero, que finalmente para explicarle a la gente es como la forma en la cual hacen, entre comillas, legal ese dinero? Montan empresas, etcétera, etcétera, legales, lugares donde ingresan el dinero falso, lo lavan y finalmente lo pueden ocupar, porque también, usted lo decía, así que un narco no puede llegar a la casa con un Ferrari, pese a que el presupuesto le da, porque va a levantar toda la alerta, digamos. Sí. Eso va un poco relacionado también, me imagino, con la intensa labor que están haciendo en el centro de la ciudad, con negocios que... No quiero estigmatizar, porque hay cierto tipo de negocios en los cuales, a simple vista, uno sin conocer el libro contable del negocio, dices ahí que por la ubicación, por el giro y los valores, no calza. Eso también es parte de no solamente una mera fiscalización a un local comercial, sino que además tratar de ver si es que por ahí también hay una llave para entender el lavado de dinero o no. O sea, sí, partamos de la base que en definitiva el lavado de activos siempre tiene un delito base para poder ser investigado. Pero de esa perspectiva, claro, existe la posibilidad de poder generar investigaciones, formalizar investigaciones del Ministerio Público a través de, le llamamos nosotros investigación interna, a partir de atrás hacia adelante, obviamente. Pero puede darse el caso, claramente, o sea, sin estigmatizar a nadie, efectivamente lo vemos. Claramente en la narcocultura, por ejemplo, de estos tipos que están dedicados, músicos, raperos, ¿no es cierto?, que salen con vehículos de alta gama, bueno, y son casos que generalmente han sido en la región metropolitana, y donde vemos que efectivamente dentro de su narcocultura les gusta ostentar joyas de gran valor, vehículos de alta gama, casas, yates. Entonces, claro, efectivamente eso nos hace un llamado de alerta para efectivamente poder, en algunos casos, generar investigaciones que obviamente puedan llegar a buen resultado. Acá vuelvo a un punto. ¿Están las herramientas para, por ejemplo, investigar las cuentas corrientes de alguien? Porque está el debate nacional del secreto bancario. Si es que hay que aplicarlo o no, aunque si bien el debate está enfocado más que nada a recaudar el fisco, el base de servicio de impuesto interno, hoy día están las herramientas para las labores de la PDI para seguir el dinero desde el punto de vista de poder observar las cuentas corrientes. O sea, las herramientas existen, herramientas legales. Sí, normas legales existen, obviamente con previas autorizaciones de judiciales existen. También existe también la posibilidad de que inclusive voluntariamente, claro que son muy pocos los casos, pero voluntariamente las personas accedan a que nosotros tengamos acceso a sus cuentas bancarias. Pero obviamente esa información es de mucha utilidad, de gran utilidad, al momento de poder sacar los vínculos que puedan tener, o obviamente las conexiones entre cuentas bancarias, entre imputados, es muy importante para poder establecer cuáles son las conexiones. Dentro de las investigaciones que ustedes han llevado de crimen organizado, ¿ocupan cuentas corrientes formales los delincuentes? ¿Están bancarizados? ¿A tanto ha llegado a los bancos, digamos, con la oferta o no están bancarizados? No, o sea, va a depender, de acuerdo a mi experiencia, y lo que hemos visto hace un tiempo a la fecha, claro, va a depender del rol de que cumpla esa persona que está encargada, porque en definitiva... También se ve mucho el dinero en efectivo. También, todavía. Sí. Y en algunos casos también hemos visto, como lo he visto en experiencia comparada a nivel internacional, también se ocupan las criptomonedas. También. Claro. Ahora, ¿usted en qué etapa estamos? Si usted dijera, ¿sabes qué? La región de Antofagasta, independiente de las labores de la fiscalía, ya como Estado en su conjunto, hay que ponerle atención acá y hay que intervenir acá para evitar que el crimen organizado siga ganando territorio, porque la naturaleza del crimen organizado va a ser agarrar territorio tanto físico como político, como institucional. Tiene una vocación de ampliación el crimen organizado. Yo creo que nuestro enfoque debe estar, y de hecho como estrategia institucional, nuestro enfoque debe estar en el contexto general del crimen organizado. De hecho, sin ir más allá, nuestra ley orgánica establece que nosotros como organismo del Estado nuestras acciones se deben orientar a la investigación de los delitos complejos y asociados al crimen organizado. O sea, lo dice nuestro mandato legal. Entonces, en definitiva, estamos considerando que es
de mucha utilidad y es muy importante poder enfocarnos en el crimen organizado como un contexto general. Y obviamente atendiendo que es importante la cooperación internacional, porque sabemos que el crimen organizado es un delito transnacional, que en definitiva necesitamos la cooperación internacional, que es muy importante. De hecho, tenemos alrededor de 18 agregados policiales alrededor del mundo. 12 de ellos están en Latinoamérica, en estos países obviamente que son importantes, donde también hemos recopilado bastante información, inclusive en operaciones internacionales. Pero también tenemos agregados, 3 agregados que estuvieron en Europa, en España, en Inglaterra y en Francia tenemos agregados, y tenemos otros 3 agregados que están en China, en Emirato Árabe y en India. Oiga, ya estamos llegando al término del capítulo. Uno siempre cuando habla de droga tiende a mirar hacia la frontera, tiende a mirar hacia por la cantidad de pasos no habilitados, etcétera, pero poco se mira hacia el mar. ¿Qué tan importante o qué tan efectivo es lo que alguna vez me dijeron? Que había mucha droga, y no solamente acá, digamos, que ya en vez de mirarlo por la frontera física, está la frontera marítima, que se está transportando finalmente por mar. ¿Es hoy día está latente acá en la región o acá en Chile? ¿Lo se ha observado? ¿Hay investigaciones que han permitido llegar a que hay droga que se está transportando por el mar? En la región no tengo conocimiento últimamente, pero sí han habido anteriormente procedimientos donde se han detectado intromisiones de droga a través por vía marítima. Y claramente no es una forma de tráfico que nosotros descartemos. O sea, de hecho, tenemos coordinaciones con funcionarios de la Armada, obviamente, con la Policía Marítima, que para efectos de poder coordinar cualquier tipo de información relacionada a tráfico de droga a través de estas vías. Obviamente no se descartan de plano. Queremos agradecer haber estado con nosotros, prefecto. Yo creo que el crimen organizado, y bueno, la PDI siempre ha estado bien evaluada en todos los rankings de confianza, digamos. Y en esta labor que se está haciendo el crimen organizado, que uno recuerda que antiguamente el ranking de seguridad, de inseguridad, era si es que me iban a hacer un lanzazo. No acuerdo. Siempre estaba asociado años atrás, usted se va a acordar. Hoy día la inseguridad ya escaló otro nivel más complejo. De ahí que hemos querido abrir también este espacio para conversar de esta temática que es tan compleja para la región. Sí, bueno, de hecho siempre es importante poder conversar los problemas que obviamente nos aquejan a nosotros, a nuestra sociedad, y también al mismo tiempo es importante, además de agradecer el espacio que nos has dado para poder hablar contigo y obviamente con la gente que nos está escuchando y viendo, porque es importante establecer las confianzas que obviamente debe tener la ciudadanía en sus policías. Y efectivamente para nosotros este espacio es muy importante porque en definitiva queremos entregar esa confianza, darle esa confianza, porque en definitiva el aporte que puedan realizar las personas y la gente que se ve afectada por este tipo de delitos es muy importante, porque obviamente vienen a complementar investigaciones que quizás puedan estar ya en desarrollo o al mismo tiempo puedan generar investigaciones nuevas que podamos formalizar. Entonces, lo importante es partir de la confianza que podamos entregar y recibir obviamente de toda la ciudadanía. Bueno, muchas gracias, prefecto. Muchas gracias a quienes nos siguieron en esta conversación que va a quedar alojada en timeline.cl, y además los highlights, los mejores momentos van a estar en nuestras redes sociales. Así que nosotros nos vemos en un próximo Cafetel. Adiós.